balance de estas dos primeras rondas de la Copa Ryder? Bueno, ayer no se logró los resultados que queríamos, perdimos partidos, regalamos puntos, y hoy recuperamos puntos y ganamos partidos y estamos para luchar todavía en la competencia. ¿Faltan dos rondas más? Sí, dos rondas más. ¿Cómo van a encarar el día de mañana? Como Luis diga, tenemos que conformar los equipos y tratar de jugar lo mejor posible. ¿La cancha, qué es lo que más ha costado estas dos rondas? Los greens y poner en el fairway. Es una cancha bastante larga y bastante complicada. Muy difícil el equipo brasileño, ¿no? Sí, este año están muy, muy preparados y tienen muy buenos jugadores. Primer día, Brasil juega muy bien, el equipo todos ganaste. El segundo día, un equipo juega bien, otro no juega muy bien. Brasil hoy tiene 1, perdió 3. ¿Cómo van a encarar la tercera y cuarta ronda? Vamos a ver los videos de hoy y vamos a entrenar. Y mañana será otro día, no sé. ¿Qué pasó? ¿Qué falló Brasil? Estuvo contundente en la primera ronda y esta segunda, ¿qué falló? No sé qué aconteció, porque no acompañaste todos mis compañeros del campo. No sé qué aconteció. Está bastante nivelado ahora, no hay mucha diferencia, ¿no? Entre Bolívar y Brasil. No, tiene 2 puntos de frente, acho, 2 puntos. Brasil está con 9, Bolívar está con 7.